es un hecho, ya comenzaron las clases este 2018 y más de 6.800 alumnos entraron a los establecimientos municipales este miércoles 28 de febrero, teniendo en cuenta que son solo 18 establecimientos de básica y media. Efectivamente es así, ayer se inició el año escolar con una asistencia de los docentes a partir de las 8 horas en un horario normal. Y también tuvimos la suerte de tener una reunión con los directores, al cual nos acompañó el señor alcalde, don Enrique Neira, que le dio la bienvenida y lo invitó a seguir trabajando por la educación pública de la mejor manera posible. Yo creo que los directores están en su momento pic para hacer un muy buen trabajo el año 2018. Además de decir que va a ser un año de transición, porque hay varios directores que se van a renovar para el año 2019, de varios establecimientos educacionales, en general de enseñanza básica. Se inician las clases con los alumnos, parten todos los alumnos de la enseñanza básica y media de Angol. El día jueves se inicia la locomoción para estos alumnos, porque nos partimos el día miércoles 28, primero empezamos con la locomoción para la enseñanza básica y con dos internados que van a funcionar el próximo año, dos internados rurales y un internado urbano, porque se cerró el internado en Agualbuta y todas las niñas se fueron al internado Juanita Fernández Solar, en que tiene una capacidad para albergar a las 280 alumnas y en este momento tenemos 150, o sea, tenemos una capacidad todavía de 130 alumnas más. Hay que analizar que en el sector rural cada día también, hay que ser realistas, están quedando menos alumnos. Y eso es algo que se nos viene en Angol, porque en este momento escuelas rurales, solamente hay 6 escuelas rurales y con posibilidades a lo mejor en un par de años más de ir disminuyendo alguna porque no tienen alumnos. Carabineros ya está operando con el programa Vuelta a Clase Segura, en el que intensifica el personal de tránsito y ya comenzó a ser efectivo el día de hoy. Conversamos con el capitán Gonzalo Morales, quien nos cuenta más de las medidas para esta vuelta de clase. Bueno, nosotros todos los años activamos nuestro plan de Vuelta a Clase Segura. Consiste en aumentar la presencia policial en los establecimientos educacionales, específicamente en lo que es el tema de tránsito. Nosotros no tratamos de que nuestro estudiante, nuestra comuna, llegue bien a su domicilio y se devuelva de la misma forma, en este caso, al colegio. Ahora, ¿en qué basa esto? Aumentar los controles y especialmente los cruces peatonales, para que los vehículos respeten el paso peatonal y nuestros estudiantes lleguen bien a sus colegios. Capitán, hoy día ya que se iniciaron las clases a esto de las 8 de la mañana, ¿cierto? ¿Hubo algún problema dentro del tránsito en la comuna de Angol? Hubo un leve aumento de flujo vehicular, que es algo normal por lo que usted dice del inicio de clase, que si bien el fuerte va a ser el día lunes ya vuelven todos los colegios de nuestra comuna, y nosotros estamos preparados para eso, aumentamos nuestra dotación en tema de tránsito y también estamos en una campaña de fiscalización de los furgones escolares, para que nuestros vecinos queden tranquilos que los furgones que van a transitar en nuestra comuna cumplan con los requisitos legales para que brinde seguridad a nuestros niños. Y de igual forma nosotros llamamos a los padres que ellos eduquen también a sus hijos, que tienen que ser unos pasajeros tranquilos dentro de los furgones. Muchas veces sabemos cómo son los niños, que son juguetones, que se paran en el furgón, pero para eso están los padres, que los eduquemos de las casas y así evitamos cualquier accidente. Ya lo saben, si es conductor, a tener paciencia y en las mañanas tratar de salir más temprano, porque con la venida de los estudiantes se intensifica el parque vehicular y vuelven los tacos.